El Museo Picasso de Málaga ha abierto sus puertas para ser testigo de la unión durante los próximos 4 años de Málaga Club de Fútbol y UNESCO, una unión que nace con la intención de promover una cultura de paz a través del deporte, internet y las redes sociales. Un gran evento como este merecía celebrarse por todo lo alto, así que la judería malagueña vistió sus mejores galas y se preparó para recibir al gran elenco de invitados, desde Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, pasando por Paulino Plata, consejero de Cultura y Educación de la Junta de Andalucía, Remedios Martel, delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, José Luis Astiazarán, presidente de la Liga de Fútbol Profesional, o expresidentes malaguistas como Fernando Puche o Federico Beltrán. También hubo exjugadores malaguistas como Salva Ballesta o Juan Carlos Sañón. Hasta estuvo presente el presidente del Club Baloncesto Málaga, Eduardo García López, entre otras muchas personalidades que no han querido perderse un momento único en la historia del Málaga, del fútbol malagueño y español. Me parece que es una magnífica idea llegar a un acuerdo con la UNESCO, que es un organismo que, saben ustedes, trabaja en beneficio de la educación y de la cultura. Desde luego es un acontecimiento importante porque además un deporte tan seguido por tantísimos ciudadanos y ciudadanas de nuestra provincia y que ha seguido permaneciendo en primera, para nosotros también es importante. Claro. Y el que aparezcan en sus camisetas el título de la UNESCO, pues también es importantísimo. Todo lo que sea bueno para el deporte, para unir culturas, para la educación, para la paz, para estar contra el dopaje, el racismo, o sea, todo eso son acciones buenas que al final hacen que la unión haga la fuerza y entre todos pues podamos empujar un poquito más a que las cosas vayan bien, ¿no? Y por ese camino yo creo pues que siempre es un acierto y hay que celebrar este acuerdo porque realmente es algo importante. Me parece fantástico, además, hombre, ya como malaguista tenía bastante ilusión por el proyecto, ¿no? Y luego que haya una unión de colaboración, o sea, un trato de colaboración con la UNESCO, pues me parece que encima le da, o sea, le da un componente que me lo hace muy interesante, sobre todo si se rodea de ese halo que tiene que ver con el fair play y con la cultura. En este acto no podían faltar y no faltaron Irina Bokova y Sheikh Abdul Altani, secretaria general de la UNESCO y presidente del Málaga Club de Fútbol respectivamente, impulsores y valedores de este gran acuerdo de colaboración, con el genial artista malagueño Pablo Ruiz Picasso como invitado de lujo. Ambos firmaron los documentos que rubricaron el acuerdo. Después de la firma, los invitados acudieron al auditorio del Museo Picasso Málaga, donde asistieron a una gala conducida por Antonio Garrido Moraga, donde se resaltaron los valores para promover un deporte sano, sin dopajes ni discriminaciones. Y qué mejor manera de hacerlo que cediendo la palabra a gente que vive y se mueve en el ámbito del deporte, como Berni Rodríguez, María José Rienda, Willy Caballero, Isa Guerrero o el reciente fichaje malaguista Ruth Van Nistelrooy. Hoy es mi primer día en Málaga. Y me siento muy orgulloso de poder ser testigo de este acuerdo, en el que el gran beneficiado no es el Málaga Club de Fútbol o la UNESCO, sino todos nosotros y el futuro de nuestra sociedad. Antes de cerrar el acto, Irina Bokova y Abdala Gaben mostraron su satisfacción y orgullo por el acuerdo alcanzado, que une de la mano a 3 partes, Málaga Club de Fútbol, UNESCO y a la ciudad de Málaga. Este acuerdo, señores y señores, nos ayudará a transmitir el mensaje de paz a todos los hombres y mujeres, a todos los viejos y jóvenes que son seguidores de este club. Nos dará nuevos medios de llegar hasta los jóvenes y apoyarlos para que transformen el mundo en un lugar mejor, uno que sienten como su propio mundo. El deporte tiene la fuerza para unir la cultura y de esta forma tenemos que realmente promocionar un entorno pacífico para nuestro futuro. A mí me encantaría decir lo siguiente sobre este acuerdo y me gustaría centrarme primero en que esto no es un acuerdo entre la UNESCO y Málaga como un simple documento o simplemente una representación o cualquier club de fútbol que quiera tener un patrocinio o algo. No, aquí estamos hablando de una relación a largo plazo. Estamos hablando de talleres de trabajo, desarrollo, cultura y educación, porque nosotros realmente
creemos en este tipo de actividades. La UNESCO es la organización, la mejor y la mayor organización para la educación en el mundo. Como fin de fiesta de esta gala, un poco de patrimonio de la humanidad, flamenco, de la mano de Manuel Lombo. Una vez concluido el acto, los representantes de UNESCO y Málaga Club de Fútbol atendieron a los medios en una rueda de prensa donde explicaron todos los detalles del acuerdo alcanzado. Desde el día de hoy, la UNESCO y el Málaga Club de Fútbol viajan juntos para imaginar la paz.